here? Okay. The news. Trolling. No. No. Check it again. Well, you want to smell it? I think it is. No. No? No, okay. It is. I mean, because I don't know what this funk. This is. Did they close? Well, we might as well stop them now. Stop them. We're done here. That. We're trying to find a clean cord, and obviously didn't go out far enough. Nice job, Dave. One simple task. Who picked the spot, Renee? Oh. So told them where to drill, Renee. My fault? I'm the customer. I'm always right. What's the Texas tea, eh? It's not that bad, but it's dirty. Is this the pit? Must be. Wow. Here we have a pit. Una probadita, a ver cómo está. Seguro que no va a estar bien. ¿Cómo es? No. This one. Sí. Yeah. Yeah, that's a mixture. That's got oil on it too. I was hoping to try to get something clean. Pablo. Well, that would have been yours, Dave, because you kept finding oil in places where it shouldn't have been. Right. Why you hire consultants? Shoot the messenger. That is why you hire consultants. Blame the consultants. We can find it where it's not supposed to be. And then it's your fault, not our fault, for putting it there. Yeah. See? Ahora, con ese pozo, con el 25, el segundo de aquí para allá, ¿qué problemas han tenido ustedes? Ahí a nosotros nos han muerto ganados ahí. Ya, ¿por qué se les ha muerto ganado? Será porque toman el agua, porque ahí se derramó el cruno. Hace tiempo todo eso era puro crudo, todo ese agua. Y de ahí vinieron y taparon y dejaron ese crudo, ese hielo del pantano. Ahí es puro crudo, es medio, es una nata, nomás medio que se hunde para allá. ¿Dónde está el pantano? ¿A este lado? Sí. ¿De dónde está el foso sí. para este lado? Sí. ¿Hace qué tiempo hubo ese derrame que me dice? Pues hace más de 20 años. ¿Usted estaba chiquita, ¿no? Sí, yo estaba a la edad de él. ¿Qué edad tiene? Él tiene ya 9 años. Desde ya yo me acuerdo que eso era todito, eso era encimita. Sí, ahí hasta ahora muere ganado ahí. Uh-huh. Ahí vinieron, lo botaron tierra y taparon y ahí quedó. Tratarle el agua, o sea, no esto, por ejemplo, usted no se tomaría un vaso de agua, ¿no es cierto? ¿O tomaría usted un vaso de agua? No toma, ¿no es cierto? Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que meternosla, ¿por qué? Porque no tenemos a dónde más ir a ver agua. No tenemos de a dónde sacar. Entonces, yo tengo matado unos dos, tres hijos así. Niñas así, muertas así. Andaban para comprarse para de yucha. Andaban hasta. Puro crudo andaban. Y después cuando tenían se morían. ¿Sí? Dije que ayude. Venían, sí vamos a ayudar, sí vamos a pedir, sí vamos a mandar alguna. Pues sí, hasta aquí nadie, ya son más de 20 años. Como ustedes que vinieron, así, sí vamos a ayudar, dije, si le llevan, nosotros vamos a hacer reconocer. Dije, hasta aquí no llega.